Imágenes de Cristo crucificado están muy cerca de nuestro corazón. Es el Señor de la salud, ¿cómo no va a estar en nuestro corazón? Es el Señor de la higuerita. Aquí a lo cerquita, en Villachuato, el Señor de la salud. En Villamorelos, el Señor del perdón. En Huandacareo, el Señor del amparo. En Batuecas, el Señor de la misericordia. Y hoy, aquí en el santuario de Guadalupe, honramos, veneramos, adoramos a Cristo, el Señor de los trabajos. Es el mismo Señor, con diversos nombres, a cual más rico en significado
y a cuál más querido por cada uno de nosotros. Estamos en la quinta semana de la Cuaresma, la semana de pasión. Y en este martes de la quinta semana de Cuaresma, honramos a Cristo nuestro Señor, Señor de los trabajos. Fíjense qué bien nos viene la palabra de Dios hoy para contemplar el misterio de la cruz de Cristo. En la primera lectura, libro de los Números, aparece un anuncio de la cruz de Cristo en aquella serpiente de bronce que Dios le manda hacer a Moisés y la coloque en un palo. Cuantos eran mordidos por las serpientes venenosas y miraban la que Moisés había hecho, quedaban curados. Es un signo un tanto cuanto extraño, porque la serpiente en el lenguaje bíblico siempre tiene un sentido de maldad, de oponerse a los planes salvadores de Dios. Vean la serpiente del Génesis. Hace caer a nuestros primeros padres en el pecado. Y sin embargo, aquí en el libro de los Números aparece como signo de perdón, como signo de salvación, como signo de curación. Y es lo que acabamos de leer en el Evangelio de San Juan. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, entonces sabrán que yo soy. Cristo levantado en la cruz manifiesta su divinidad. Yo soy el nombre divino. Cuando Cristo es crucificado, cuando Cristo muere en la cruz, ahí manifiesta de una manera hermosísima su divinidad. Cristo es Dios que muere para la salvación del hombre. ¿Cuántos hermanos, hermanas, cuántos han renegado de la cruz de Cristo? Para muchos la cruz es signo de vergüenza, por eso reniegan de la cruz de Cristo. Para muchos la cruz de Cristo es signo de escándalo. No pudo ser crucificado. Para muchos la cruz de Cristo es signo de sufrimiento, pero de un sufrimiento que no tiene sentido. Por eso dirá San Pablo, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Hay quienes leen la Santa Escritura y se han vuelto enemigos de la cruz de Cristo. Cristo fue colgado de un madero. Sí, sí dice San Pablo que Cristo fue colgado de un madero. Pero ese madero es el madero de la cruz. Muchas veces San Pablo dice que Cristo fue crucificado. Vean en esa imagen del Señor de los trabajos, vean. Vean la cruz de Cristo, vean a Cristo crucificado. Y desde allí Cristo nos está diciendo, yo soy tu Dios que quiso morir por ti, porque te amo. Y entonces la cruz de Cristo es para nosotros, en primer lugar, signo de amor, signo de misericordia. Cuando yo sea levantado en la cruz, atraeré a todos hacia mí.
¿Por qué Cristo nos quiere atraer? ¿Por qué Cristo nos quiere jalar? Hermanos, hermanas, porque nos ama. Él murió en la cruz porque te ama, porque me ama, porque nos ama a cada uno de nosotros. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por el que ama. Cristo murió en la cruz para decirte, no con palabras, sino dando su vida. Cristo murió en la cruz para decirte, te amo, te amo. No podemos dejar pasar esta Semana Santa, esta Cuaresma, sin contemplar en la cruz de Cristo el gran amor, el inmenso amor, la eterna misericordia que Cristo tiene para con cada uno de nosotros. La cruz es signo de amor. Y es signo de amor, y es la segunda cosa que debemos de contemplar en la cruz de Cristo, un amor que perdona. Porque en la cruz Cristo alcanzó para nosotros el perdón del Padre Celestial. En la cruz Cristo nos dio su perdón. Oigan las palabras de Cristo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, perdónalos. En esas palabras, perdón, están incluidos solo los que en ese momento lo crucificaban. Estamos cada uno de nosotros con nuestros pecados, con nuestras maldades, con todo lo malo que hay en nuestro corazón. Ahí estamos nosotros y estamos en la cruz de Cristo recibiendo cada uno de nosotros el perdón de nuestros pecados. Un amor misericordioso que se manifiesta en ese maravilloso perdón que Cristo nuestro Señor nos otorga, que Cristo nuestro Señor nos concede, que Cristo nuestro Señor nos alcanza. ¿Y qué es lo que conseguimos con ese amor misericordioso que perdona? Conseguimos la salvación. Es un amor que salva. La cruz de Cristo es una cruz que salva. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Para salvarnos, para darnos una vida maravillosa que se llama eternidad, que se llama cielo, que se llama estar con Cristo para siempre en la vida eterna. Eso es la salvación. Hoy hay muchos que no creen, tampoco creen en la salvación de Jesucristo. Hablan de una vida aquí en la tierra para siempre. Nadie va a vivir aquí en la tierra para siempre. Nadie, todos nos vamos a morir. Y en la muerte se abren las puertas de la eternidad. Y nosotros estamos invitados por la cruz de Cristo a participar en esa vida eterna que se llama salvación. Cristo nos ama tanto que perdona nuestros pecados y en la cruz hace posible para nosotros la salvación. Eso que sucedió en figura en el libro de los Números con esa serpiente levantada en un palo, sucede de una manera perfecta en Cristo levantado en la cruz, que alcanza para todos nosotros la salvación, la vida eterna, el estar con Dios para toda la eternidad. Eso es la cruz de Cristo. La cruz es, pues, en primer lugar, signo de amor, de misericordia. Es signo de perdón y es signo de salvación. Y es lo que nosotros hoy venimos a reconocer, a adorar en esta imagen bendita del Señor de los trabajos. Y lo que celebramos y veneramos y adoramos en cada imagen de Cristo crucificado. Un Dios que muere en la cruz, ¿por qué nos ama? Un Dios que muere en la cruz para perdonarnos nuestros pecados. Un Dios que muere en la cruz para darnos su propia vida, para darnos la salvación. Adoremos a Cristo en este admirable misterio de salvación que es su cruz. Y adorémoslo en esta bendita imagen del Señor de los trabajos.
cada vez que nos postramos ante la cruz de Cristo, ante Cristo crucificado, estaremos reconociendo siempre su amor misericordioso, su perdón para todos nuestros pecados y el maravilloso regalo de su salvación. Señor de los trabajos, bendícenos a todos nosotros. Bendice nuestras familias. Señor de los trabajos, queremos pedirte para todos nosotros la bendición de un trabajo que sea camino de nuestra santificación. Señor de los trabajos, haz que al contemplar tu bendita imagen, nosotros nos sintamos atraídos hacia ti. Dios que salva, Dios que perdona, Dios que ama. Señor de los trabajos, alcánzanos a todos nosotros, por tu infinito amor, el don de nuestra salvación, así sea. Oración para que este nuestro sacrificio le agrade a Dios Padre Todopoderoso.
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que perdones benignamente nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido, ya que en la fuerza inefable de la cruz, ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Perdón. Que nos ofrece la salvación eterna. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo
en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, que creaste al hombre adecuadamente provisto de los bienes de esta vida, para que pudiera aspirar a los dones eternos. Atiende nuestras súplicas y bendice a estos hijos tuyos. Bendice sus trabajos, bendice sus empresas, bendice todo cuanto realizan para alcanzar los bienes de esta tierra, para que, fortalecidos con el consuelo de los bienes terrenales, dispongamos de lo suficiente para nuestra subsistencia y alcancemos finalmente la herencia que tú nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus trabajos. Así sea.